Bueno, muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. Desde que tomamos posesión en la Diputación de Pontevedra, una de las preguntas más recurrida fue cuál va a ser la inversión y si va a ser la inversión provincial en el Estadio de Balaídos. Y, por lo tanto, os convocamos hoy aquí porque queríamos aclarar diferentes cuestiones. Siempre ha estado fuera de toda duda el apoyo de la Diputación de Pontevedra a la obra del Estadio de Balaídos frente a interpretaciones más interesadas, que lo que querían eran generar polémicas o abrir un nuevo enfrentamiento. Nosotros siempre lo hemos tenido claro, que la Diputación de Pontevedra va a invertir en la obra de Balaídos y muchas más inversiones que vamos a realizar en la ciudad. Sin ninguna duda, lo haremos en proyectos que beneficien a la ciudad y que nosotros consideremos que son necesarios. Por supuesto, escucharemos aquellas propuestas que vengan desde el Concello de Vigo, pero los ciudadanos nos han elegido para gobernar la Diputación de Pontevedra y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Desde luego, las relaciones no empezaron bien. Estamos aquí en esta sede de la que nos quisieron echar antes de tomar posesión. Por lo tanto, el querer eliminar la presencia de la Diputación de Pontevedra de esta ciudad no es un buen comienzo, por lo tanto, lo que pido es que se rectifique en esta actitud y se vuelva a la senda que es necesaria y además es la que va a beneficiar a todos los ciudadanos, que es la colaboración y el entendimiento. Por lo tanto, eso es lo que queremos pedir también desde aquí y desde ahora y para siempre, porque creemos que eso es lo que va a beneficiar a la ciudad. Y estamos trabajando, como les decía antes, en proyectos que incluiremos en los presupuestos, proyectos que creemos que son importantes novedades para la ciudad y que nos vamos a incluir también. Escucharemos las propuestas que nos lleguen desde el Concello de Vigo, que ahora mismo no nos ha llegado absolutamente nada, simplemente ser el talonario del Concello. Eso no va a ser así. Volvemos al tema que nos ocupa hoy, que es el Estadio de Balaídos, y lo que conviene recordar es que la reforma del Estadio de Balaídos viene de un convenio de 2015, por cierto, el gobierno provincial en aquel momento estaba gobernado por el Partido Popular, y se estipulaba la remodelación completa del estadio con un plan director de remodelación, un convenio que señalaba las obligaciones de cada uno, que incluía también al Real Club Celta de Vigo, que luego firmó un convenio con el Concello de Vigo, convenio que además, debido a los incumplimientos por parte del Concello, acabó en los tribunales y se ha declarado nulo. Y a partir de ahí, pues han sido, desde luego, una sucesión de despropósitos, con sobrecostes, con retrasos en los plazos y el aislamiento, por supuesto, de Real Cruz Celta del proyecto. Y todo ello sin regirse por un acuerdo marco, sino que se iba tirando hacia adelante y así hemos estado 8 años y todos saben cuál ha sido el resultado. Más del doble de la inversión que se había presupuestado y 8 años de espera para tener esa grada de marcador. No queremos que pase exactamente lo mismo con la grada de gol, por lo tanto lo que tenemos que hacer es sentarnos desde ya y con plazos, con importes y con las necesidades, escuchando también, por supuesto, al Celta de Vigo, que hacen falta un estadio, porque lo que queremos, y el objetivo fundamental de lo que queremos todos los celtistas, es que el Celta de Vigo celebre el próximo centenario en el Estadio de Balaídos. Por lo tanto, para ello tenemos que hacer un estadio en condiciones y escuchar a todas las partes. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que queremos dejar muy claro y sobre todo, que no haya ninguna duda, es que la Diputación va a colaborar con la remodelación del Estadio de Balaídos, con acuerdos claros, transparentes, implicando, como decía antes, a todas las partes y sentándonos para hacer un proyecto claro, que no pase lo que pasa en las obras en esta ciudad, que al final se multiplican los importes, el sobrecoste es absolutamente desbocado y los plazos nunca se cumplen. Y esto no lo queremos, porque al final de lo que se trata es de invertir con eficiencia y con eficacia, porque estamos hablando del dinero de todos los ciudadanos y, por lo tanto, esto es muy serio y eso es lo que tenemos que sentarnos y negociar para poder llegar a un entendimiento y que la reforma de la grada de gol pues no sea un despropósito como fue la reforma de la grada de marcador. Queremos que se haga en el tiempo y en forma y con el presupuesto que se estipule y para eso estamos absolutamente a favor de sentarnos, de hablar y esperando que nos comuniquen cuál es la hoja de ruta que quieren hacer desde el Concello de Vigo con esta obra. Nada más, si quieren que les conteste alguna pregunta. Sí, el alcalde hablaba, no creo entender, que comentaba que el ayuntamiento espera que la Diputación financie al menos la mitad.
mitad de la reforma del Sagrado. No sé si dentro de ese diálogo que ahora está ofreciendo también estaría qué parte va a financiar cada administración. Habrá que ver cuál es el presupuesto. En las últimas adendas se modificó, el primer convenio se iba al 50%, la última adenda se modificó, se estaba financiando 60% el concello, 40% la diputación, en la última de marcador, que se firmó el 28 de junio del 23, después de... pues, hay en las elecciones. En ese sobrecoste lo asumió el concello, por lo tanto estaban financiando un 60-40, pero bueno, eso habrá que hablarlo. Lo que creo que es importante es sentar bien las bases de cuál es ese acuerdo, de cuál va a ser ese convenio y que no suceda pues lo que sucedió con la grada de marcador. Sí, sí, por supuesto, en el presupuesto del... Pero habrá que sentarse a hablar y qué parte del presupuesto, qué se va a hacer en el 24. Y a ver si ya han convocado oficialmente al concello y al club para una reunión y poder avanzar en este tema. No hemos todavía convocado. Se supone que el concello, lo que estamos esperando es que nos digan qué es lo que quiere hacer, ¿no? Creemos que nos lo tendrán que transmitir, si no, lo único que ha hecho es ha mandado una carta al alcalde, a la diputación, al presidente de la diputación, como todos conocen, reclamándole simplemente quería hacer exactamente lo mismo con todos los convenios que se había hecho en el gobierno anterior, olvidándose que gobernamos nosotros ahora y que las cosas, bueno, hay que hablarlas, sentarse y negociarlas, y que presupuestásemos para la grada de gol, que creemos que tenemos que hablar y saber cuál es el proyecto que se tiene para realizar esa obra. Entiendo que sin ese diálogo, sin ese acuerdo, no va a haber financiación de la diputación. Primero, es el acuerdo. Es que para saber qué tenemos que financiar, tenemos que saber el proyecto. Entonces, entiendo que por el bien de todos tiene que haber ese diálogo y ese convenio. Nosotros, desde luego, absolutamente a disposición. Pues espero que no, porque al final aquí lo más importante es que pensemos en el bien de la ciudad, en el bien del celtismo, en el bien de los ciudadanos. Por lo tanto, no creo que eso sea un problema. Si al final lo que se quiere es confrontar, porque sí, que es la tónica habitual, siendo la administración que sea, da igual, pues a lo mejor es un problema para él. Para nosotros, desde luego, no lo es. Y yo tampoco quiero ser un problema, ¿eh? Pero desde luego soy vicepresidenta primera del área de Vigo porque me encargo de Vigo y del área, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico es que los temas de Vigo los conozco yo mejor y por eso me han encargado esa tarea.